La campaña electoral para la presidencia de Francia, relegada hasta ahora en un segundo plano mediático por la guerra en Ucrania, inició este lunes oficialmente. Sin embargo, la actual contienda electoral parece no despertar mucha expectativa entre los franceses, sobre todo entre los más jóvenes. Qu'elle est un petit peu caricaturale. Je crois que il y a beaucoup de gens qui la suivent moins que d'habitude. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'extrêmes, il y a beaucoup de vulgarité. Les gens pensent un peu plus au Covid, pas forcément au Covid, mais à l'Ukraine et à la situation économique. Mais sinon, on a un peu l'impression que tout le monde pense que Macron va gagner et donc que l'élection n'est pas forcément très intéressante à suivre. Aspiran a llegar al Elysio 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres. Desde este lunes y hasta el 9 de abril, la víspera de la primera vuelta, primará el principio de igualdad en medios de comunicación tanto para los candidatos y sus portavoces. Los futuros colegios electorales, cuyas vallas lucían vacías a la espera de este pistolazo de salida, comenzaron a cubrirse con pósters de propaganda de los aspirantes en un orden determinado por sorteo por el Consejo Constitucional.